Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Bueno, vinimos a presentar los resultados después de un año de experiencias del lanzamiento de la tecnología Ferticom Max Pleno Forrajeras que aplicamos a todas nuestras especies forrajeras tropicales. Nos basamos primero en una somera presentación de nuestros ensayos privados a donde evaluamos la emergencia a los 30 días de la siembra como un indicativo de la ruptura de dormición, que es uno de los pilares de nuestro tratamiento. La verdad que después de 260 y pico mil hectáreas implantadas en esta campaña última, vemos que los resultados han sido excelentes. Aquí trajimos dos experiencias que nos parecieron muy representativas para la temática de la jornada en general. Pero creo que hemos cumplido nuestro objetivo, nos sentimos que es un proyecto que va a seguir creciendo, que realmente significó mucho hacia atrás en años de investigación y poder lograr muchas cosas antes de tener producto en el mercado, pero sentimos que realmente esta alianza con Syngenta ha dado resultados. Y después presentamos dos experiencias de campo de empresas productoras de ganaderas, una de la provincia de Salta, de la zona de Anta, donde hicieron una siembra de 3.000 hectáreas de forrajeras, de Gatton Panic, de Grama Rode Fine Cut y de Brachiaria, sobre suelos agrícolas, en directa, con resultados realmente espectaculares. A los 90 días tenían ya las pasturas implantadas en producción, bajo pastoreo algunas, otras ya en corte para producción de rollo. Y después otra experiencia muy buena que presentamos es a partir de un paquete tecnológico, que es la pastura mejorada, como es Grama Reclaimer, adaptada a condiciones de salinidad. Y la tecnología aplicada a la semilla es el caso de un productor de Mauricio Preto, de aquí del este de Córdoba, para la recuperación de un suelo anegado, salinizado después de la inundación y también con resultados concretos y con una solución muy ingeniosa por parte del productor para poder sembrar cuando no tenía piso y poder implantar la pastura rápidamente. La verdad que es una suma de problemas, la salinización, la pérdida de fertilidad de un suelo que lava los nutrientes, queda prácticamente sellado como un pavimento y sobre eso habría que sembrar y cuando no había piso para entrar con una herramienta. Entonces Mauricio se las ingenió muy bien para poder esparcir las semillas sobre la superficie del suelo. Y lo que hay que tener en cuenta, cuando uno está en una zona a donde estos problemas pueden ser frecuentes, hace 3 años que nos inundamos, la ventana de implantación es muy corta. Entonces ahí radica la importancia de esta tecnología que te permite que en 3 meses vos tengas ya la pastura implantada. Lograste cubrir ese suelo, frenás el proceso de salinización, el ascenso de napas y estás produciendo forraje de altísima calidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Necesitas que tu pastura se implante rápidamente y es un objetivo realmente logrado. Eso le hizo una correcta división por ambientes y por ahí donde no tiene tanto problema de anegamiento. Hizo una siembra directa de agropiro consociado con Lotus sobre un rastrojo agrícola, pero en un suelo que se había salinizado por ascenso de sales. Y destinó la grama a los ambientes más bajos, a donde tuvo ese problema, que realmente ver las imágenes de diciembre del 2016 del campo eran realmente aterradoras, ¿no? Pero sobre eso logró implantar una pastura.